se dispone de un conjunto de tres bombillos, A, B y C. Para los que observamos que al aumentar el voltaje aplicado al bombillo, los bombillos aumentan la intensidad de su emisión de luz. Los tres bombillos tienen las mismas características. Los tres materiales e instrumentos utilizados son fuentes de corriente eléctrica directa, multímetro digital, tres bombillas, cables con caimán. En determinados momentos del video, te solicitaremos que respondas a unas preguntas en una hoja de trabajo. Encontrarás la hoja de trabajo para descargar en la descripción del video o haciendo clic en el video. Armaremos para empezar el circuito más sencillo posible, a saber, el de una fuente de corriente continua conectada a un único bombillo. Observen lo que sucede con la intensidad de la luz emitida a medida que aumenta la diferencia de potencia o voltaje. Medimos la corriente eléctrica y la diferencia de potencial con el multímetro. Organizaremos ahora un circuito con dos bombillas en serie, donde se puede observar que el flujo de corriente pasa de manera secuencial por un bombillo y después por el otro, sin haber lugar a puntos con derivaciones. Los bombillos B y C están uno a continuación del otro, formando un circuito en serie. Observen con atención y de manera cualitativa la intensidad de iluminación y compárenla con la anterior. Con el multímetro se mide la corriente eléctrica y la diferencia de potencia para cada bombillo y también para los dos simultáneamente. En la hoja de trabajo, indicar la potencia para cada bombillo, aplicando el concepto de potencia, comparar los valores con la intensidad de la luz para un bombillo y los dos bombillos en serie. ¿Qué se observa en cada caso y cómo describe la potencia disipada en estos dos casos? ¿Coinciden tus resultados cuantitativos con lo que se espera cualitativamente? Procedemos ahora a montar el circuito en paralelo. En este caso, los bombillos se conectan con dos puntos en común, como se puede observar. La pregunta inicial aplica también para este caso. ¿Cómo cambia la iluminación de dos bombillos en paralelo en comparación con dos bombillos en serie? ¿Qué concluyes de tu análisis cualitativo? Medimos de nuevo con el multímetro las respectivas corrientes y diferencias de potencia por cada bombillo y calcularemos la potencia disipada. ¿Qué valor debe dar en este caso? ¿Qué valor en el otro? ¿Coinciden tus resultados cuantitativos con lo que se espera cualitativamente?
Ahora realizaremos una actividad un poco más compleja. Se organiza un bombillo en paralelo con dos que están en serie. Observen las intensidades en cada bombillo y compárenlas. Se mide con el voltímetro la corriente eléctrica y la diferencia de potencia para cada bombillo. Calcule la potencia disipada para cada caso y compárela con las intensidades luminosas. Ahora se quita el bombillo A. ¿Qué observas en las intensidades en los bombillos B y C? Con los resultados que obtengas, deberás poder responder las siguientes preguntas. ¿Cómo cambia la corriente eléctrica, el voltaje y la potencia gastada por cada bombillo? ¿Del circuito serie paralelo parcial al completo? ¿Cómo cambia la iluminación del bombillo B al eliminar el bombillo A? ¿Es más brillante, menos brillante o igualmente brillante? ¿Qué conclusiones sacas de esta actividad?